¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Ark. Mucha gente me está preguntando, Romeo, ¿vas a jugar Ark en Nintendo Switch? No. Hasta que no saquen la actualización para jugar servidores nitrados, me niego rotundamente a jugar en servidores oficiales, lo cual impide que juegue en Nintendo Switch de momento, porque aparte que el port es horrible, es verdaderamente horrible, y pudiendo jugar... A ver, sé que no estoy jugando con la mayor calidad posible. No estoy jugando en un PC gaming 1080, 70 FPS, eso es lo que quieras decir, ¿vale? Pero, compañeros, prefiero esto, ¿vale? Que en Nintendo Switch, que es como si estuviéramos jugando a Ark, ¿vale? O sea, a Minecraft. Dicho lo cual, mi objetivo de hoy va a ser, aparte de conseguir un Rex de mejor nivel, ¿vale? Ya no sea solo de mejor nivel, sino macho, porque estas dos son hembra. Y necesito un macho para que hagan sus cositas, así que tal. Y necesito animales para cuevas, ¿vale? Y aparte tengo, necesito el Andrusuchus, que no sé si es macho o hembra lo que necesito, ¿vale? Necesito una hembra. Y un Desmodius de buen nivel, ¿vale? Necesito un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Aparte de que necesito huevos de dragón, así que vamos a ver hacia la zona de los dragones. Y vamos a ver qué nos encontramos por ahí. ¿Qué es lo que iba a coger? Miel. Bueno, es que por la zona de dragones no va a haber miel. O sea, no va a haber Andrusuchus. Así que seguramente solo vayamos a por Rexes y a por huevos de dragón. Lo cual, esta armadura... A ver si tengo otra. A ser posible... Peor. O, bueno, mejor, porque me va a hacer falta para tanquear los golpes. Mira, aquí tengo esto. Botas. Guantes. Pecho. Piernas. Esto lo tenemos que reparar, porque es que fijaros, esto es una locura, ¿sabes? Esto no lo voy a farmear, es que ni me lo planteo siquiera. No tengo casco, loco. No tengo casco. ¿Cómo va a tener casco yo de esto? Si lo sé, al cacharro ese le pongo que se calle. ¿No tendré aquí un casquito de...? No. Y por aquí arriba... Es que lo tengo todo hecho una mierda, ¿vale? Porque como os fijáis, lo tengo hecho en plan... No me quites el sitio. Y ya está. No tengo un casquito. Me va a tocar usar este otro. No me va a quedar más remedio que usar este otro. Me están diciendo por ahí. Es que no me gusta ir. Sé que es una tontería, ¿vale? Pero no me gusta ir desconjuntado. O sea, que si voy de metal. A ver, es una tontería gordísima. Lo sé, compañeros. Pero son manías personales. Así que vamos a ir con el antidisturbios. No me gusta. No me gusta estéticamente, ¿vale? Que me pone un skin. No me gusta estéticamente. Me da igual lo que me digas. Esto. Pecho. Y pantalones. Antidisturbio. Vale, perfecto. También me interesaría ir a por un bicho marino. Lo que pasa es que eso a lo mejor sería mejor en Génesis. Ir a por un Mosasaurio R de esos. O no me acuerdo cómo se llaman. Vale, esta la guardamos aquí. Un mosa de esos tochos, ¿vale? Una pareja para hacer cría. He guardado todo. O me quedo con una pieza. Me quedo con una pieza porque soy un mongolito perdido. Vale, nos fuimos. No nos fuimos. Llévate, pienso, pesado. Llévate los kibbles. Va a llevarme. Tengo 21 por aquí. Va a llevarme 4 o así. Vale. No sé llevarme sangre por si acaso. Uy, esto sí. Esta es la que... Este sí, porque me da experiencia, ¿vale? Un poquito. Pero oye, como vamos a matar un montón de bichos... ¡Oh, por Dios! Como vamos a matar un montón de bichos... Pues oye... Por cierto, me han desactivado el tech, ¿vale? Lo que pasa es que la ventaja que he tenido... Es que justo... Uy, pensé que era un... Pensé que era... Bueno, pensé que era otro bicho. No sé por qué me han desactivado el tech. O sea, en plan, yo entro aquí en los engramas y tenía el tech desbloqueado por ser más de nivel 100. ¿Vale? Porque es el nivel 109, 110, por ahí anda. 109, creo. ¿Veis? Soy nivel 112. ¿Vale? Y me han desbloqueado. O sea, lo tenías todo desbloqueado y ya lo tengo otra vez bloqueado. No entiendo por qué. Pero bueno, cosas del servidor. Ya os digo, aún así el servidor me gusta mucho. Y por cierto, espero que ahora ya se note la diferencia de...
Bueno, gráfica no, pero de... Un alfa, niño. Los alfas pueden dropear mech, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero a mí un carno alfa me desbloqueó, me dio un mech directamente. ¡Ojo, qué pasa! ¿Qué dices? ¿Pero qué está pasando aquí, loco? Vámonos. ¿Pero qué pasa aquí, niño? ¿Pero qué ha pasado? ¿Y todas las estadísticas que tenía? A ver, uf. Se me acaba de ir todo un poco. Al carajo. O sea, la estrategia que yo tenía ahora mismo. Vale, toca cambiar de estrategia. No sé por qué han cambiado las estadísticas, macho, pero me parece una mierda, porque entonces todo lo que tenía yo le veía o... Y a mí también me han cambiado las estadísticas. Vale, vamos a intentar otra cosa. Vale. Pues nos toca cambiar de planes. Ojo. Ojo, que me has dado. Uf. Bueno, las frambuesas aquí no sé en este servidor para qué valen. En muchas tiendas se usa, en muchos servidores se usa esto como moneda de cambio. Aquí no han dicho muy bien para qué vale. El servidor, ya os digo, es que es bastante nuevo. Uf. Nos han reventado, macho. Nos han reventado, lo peor no es que nos hayan reventado. Es que me han mandado toda mi estrategia al carajo. Esto ha sido un cambio muy inoportuno. Claro, vosotros no lo notáis, porque solo habéis visto un vídeo, pero hoy que llevo tiempo jugando en este servidor... ¡Uf! ¡Uf! ¡Igual! Es que no me parece justo, en plan... ¿Qué es esto? Ah, un bicho de agua, de eso. Un bicho de... No sé si lo habrán avisado porque el servidor es inglés. Vale, ¿eso qué nivel es? Eso es una hembra de nivel de mierda. No sé si lo mismo lo han avisado. Eso es un magma. Vale, no sé si habrá huevos de magmasaurio aquí. Eso es un carno. No está mal de nivel. Pero lo que queremos son huevos de Weaver. Lo voy a pasar mal, ¿eh? Lo voy a pasar mal porque yo pensé que tenía mucha vida en este bicho. Y no la tengo. Vale, no me acuerdo dónde es el área donde están los Weaver. Voy a intentar una cosa que se me acaba de ocurrir. Podría haber traído un lazo. Y hacía la prueba. Es que no lo tengo marcado en el mapa, ¿no? No, no lo tengo marcado en el mapa. Ese es el de antes. Esa es una hembra de nivel pocho. Ese es un macho interesante. Claro, la movida está... en esto, en tumbarlo ahora. Este, para que no moleste. Vale, a ver.
poco feo, ¿eh? Pero bueno. Un anquilo tampoco me venía nada mal, ¿eh? Ya está durmiéndose. No te duermas en la lava, por favor. Para adentro. A ver el velonosaurio ahora de las narices. Es que pegamos muy poco, tío. Pegamos desproporcionadamente poco. Es que no me parece justo en el sentido de, tío, me está ocurriendo el levear al personal, el dino. Bueno, espérate, que dos igual es mucho. Con uno cae. Levear el dino de cierta manera, como para que ahora me lo cojas y me le pegas un nerfeo. Pero es que brutal, es que estamos hablando de un... Por cierto, si alguien sabe para qué sale esta mierda de poción, que me lo diga, porque no termino yo de pillar. Qué mal, tío, qué malditamente mal. Pues dragones lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Pero que flipas. A ver, tengo un plan, ¿vale? No creo que funcione, pero tengo un plan. Pero es que con este bicho así... Es que necesitamos ahora mismo dragones para poder ir a conseguir más dragones. Venga, por favor... Debería caer de una. ¿Ves que cuánta vida tiene esto ahora? Es que todos los bichos que hay ya están meados no han valido para nada, tío. Es que no han valido para malditamente nada. No sé si meter dos por si acaso. Es que no creo que le hagan falta dos. Joder, macho, es que... Uf. Me siento estafado, ¿eh? Yo no sé vosotros cómo os pondríais, pero es que... Pocos niveles puedo subirle ya al Desmodius este. O sea, es que mirar cuántos niveles los he subido. No sé si sale así, aquí. No. Uy, pensé que lo podía poner esto. ¿Qué susto me ha dado, tú? A ver si sale. Mira, lo hemos conseguido en 200, en 319. No, 319 es el nivel de ahora. Pero es que, ya os digo, prácticamente están todos los niveles subidos. No sé si le quedaría un par de ellos. Pero es que es un chiste, tío, tenerlo así. Un chiste de los de jaja no tiene gracia. Bueno, venga, espérate, espérate, que viene. Que viene aquí ahora. El tonto pelado. Vale, despertó el Rex. No sé qué han hecho, tío, en serio. No me veo capaz de que con este bicho ir a por dragones. Pero en absoluto, ¿eh? 419 con un 100% de tameo. Uf. Me acaban de estropear todo. O sea, ahora mismo este servidor para jugar yo solo, no sé si será viable, ¿vale? Ponedlo vosotros en comentarios. Y de hecho lo de los dragones lo estoy viendo ahora mismo. Que la única opción es coger, pegarle. Porque la suerte que tenemos es que el Desmodius puedes pegar a cuerpo tú, ¿vale? O sea, que es la opción que me queda. Siempre y cuando no me revienten al bicho antes.
Porque si encontramos un dragón alfa, apaga y vámonos. O sea, se acabó la historia. Es que es injustísimo, tío. Es muy, muy injusto. Uf, que de velonosaurios, que paso de ellos. Es muy injusto, tío. Muy injusto. Lo que me toca ahora mismo será por otro Desmodius, porque la verdad es que la criatura está brutal. Uy, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí para que haya... que haya puesto la mina un teleport? Ojo, compañeros. El 280 me podría interesar. Siempre y cuando los demás no toquen mucho las narices. No me esperaba yo esto, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Que no me va a salir seguro, pero bueno. Vale, decíamos que queríamos... ese no. Ese no. Ese no. Queríamos ese. El nuestro es... hembra. Y ese es... dime que es macho. Me cago en todo. A tomar por saco todo mi plan. Pero esto es cueva de algo. Uf. ¿Qué hay ahí? Me da miedito, ¿eh? Vale, no me voy a meter aquí de momento. Hasta que no tengamos un bicho para entrar aquí, ¿vale? Con mutaciones, bien preparado y todo. Porque si aquí hay... si aquí hay sacos, aquí hay matraca. Joder, por cierto, os digo, ese mapa me parece verdaderamente una currada la cantidad de detalles que le ha puesto... ojo, ojo, esas piedras de ahí indican o cueva o raja de dragones. Vamos a otear y es de dragones. Vale, a ver mi estrategia. Mira, no había visto el huevo, tú. Vale, dime que es un buen huevo. No es un buen huevo. No es para nada un buen huevo. Ni de lejos es un buen huevo. Me temía esto. Me temía esto. Vale, por favor, ven. Buah, este es bueno. ¿Qué dices? Por favor, dime que este es su huevo. Dímelo porque nos tenemos que ir ya. Vale, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. No era mi estrategia, ¿vale? Pero fijar cómo vamos reventados.
Hemos pillado un Weaver bueno, un Rex bueno. Bueno, bueno, lo que pasa es que es muy feo, pero hemos pillado un Rex. No puede ser, no puede ser. En algún lado. Por favor, bugueate en algún lado. Creo que se ha bugueado en algún lado. Creo que me ha hecho caso. No quiero mirar. No quiero mirar, quiero correr solo. No quiero mirar, no me quiero dar la vuelta, por favor, líbrate. Por favor. Chaval, ¿cómo nos han untado el hocico? Por pillar un poco de polímero, chaval. Madre, madre de Dios. Qué cerca ha estado eso, tú. Madre. ¿Por qué no me sacas el mapa? Vale, ahora. Madre mía, chaval. Nada más llegar voy a poner el Weaver a incubar porque aquí tarda un montón. ¡Ay, no tengo un Maewyn aquí, tío! ¡Qué fallo! ¡Qué enorme fallo, tío! Bueno, pero Weaver que hemos pillado bastante good. Good, good. Madre mía, casi nos revientan, chaval. Ha marchado el Desmodius diciendo me chamusca en el culete. Nos la jugamos un poquito a ver si encontramos aquí otro Rex un poco más potable. Bueno, aquí no, porque aquí está la zona de dragones. ¿Te imaginas que sale? ¿Que ese es el padre? No creo, porque el padre nos hemos cargado y no hemos visto ni cómo era. Pero vamos a optar por aquí. Ojo, a los aureos de estos X. 110, una caga del bacalao. Y lo que había por ahí, ¿qué era? ¿Eso qué es? Ah, eso es un estego, pero ¿qué está pegándose? No sé qué se estaba pegándose. Ojo, pero la estamina también la han tocado. ¿Qué dices? ¿Qué pasa si lo cabreo desde aquí? Sí, porque sí, ¿sabes? En plan... A ver si por lo menos los drops los han cambiado también, porque es que si no... ¿Me persigues? No, no me persigues, de todas maneras va a subir un poco más, por si acaso. Que hoy es el día de no arriesgarse, ¿sabes? Pero madre mía, esto es un poco... chof. Un poco, me siento un poco chof. O sea, nos hemos llevado buenos bichos, ¿vale? Pero es que todo lo demás que tengo, todos los animales que tengo, no valen para nada. Pero es que para nada. Esto es un poco en plan... dos de cal y una de arena. Nos llevamos algo bueno, pero ahora tenemos 10 cosas malas. Porque es que la mayoría de esos yo los he estado leveando. O sea, es que... no es que los haya dejado olvidados. En plan, ahí, los he tameado, los he puesto ahí. Así que alguno que tal, los rexes los puedo librar. ¿Vale? Los deinonicus. Pero tú verás, ¿para qué quiero yo un deinonicus así? Con las estadísticas así. Es que es en plan... ¿para qué? Por cierto, estoy yendo al rayo rojo, ¿eh? Es que quiero ver los drops. Porque si los drops también los han tocado y no valen para nada... o me vas a dar tech que no puedo utilizar... Madre mía, vaya, vaya, me siento muy... Estoy raro, ¿sabes? Estoy raro, estoy... no me ha gustado, ¿no? Bueno, espérate, que viene aquí el Pandereto 2.
Bueno. Pero no me has dado casco de metal. Pero mira, me has dado el equipo de este de aislante. Y una armadura de golem. Que bueno. Sin que el servidor se lleve PvP, el golem ese me va a valer para poco y nada. Por tenerlo. Pero bueno, vamos a meter el huevo a ver en la incubadora. A ver cómo sale. Por cierto, es por aquí, ¿no? Porque antes me pareció ver el castillo aquí. Tengo que terminar la casa, tío. Bueno, tengo que ponerme a hacer la casa. A ver, esa Argentavis. Una Argentavis sí que vendría bien. En un servidor de fibra, una Argentavis siempre viene. Siempre viene bien. Por el tendido ese. Es que no pegamos nada, tío. Es que prácticamente no pegamos nada de nada. Tú mira una mierda la de Raptor. Bueno, este no, este es bueno. Pero a ver qué me das al picarlo. Buah, ¿qué dices? Pero yo estoy jugando en el mismo servidor. ¿Qué me estás contando, macho? Madre mía. O sea, yo entré en el servidor porque soy de los que puedo farmear poco. Pero es que de esta manera es que. Madre. Bueno, compañeros, ponedme en comentarios si queréis que siga en este servidor, que me busque otro. Pero aquí. Lo veo el tema chungo, ¿eh? Lo veo el tema bastante muy chungo. Joder, es que por curiosidad, ¿con qué estadísticas se me han quedado los rexes? Uf, 13.000 de salud no está mal, 3.000 de resistencia. El peso no ha tocado. Vale, el peso sí está bien. Pero al daño es que. ¿Pero qué le han hecho al daño, tío? Madre. ¿Y a la salud? Bueno, a la estamina. A ver en la salud. ¿Cuánto ha subido? En un rex, chaval. En un rex. No quiero imaginar el Deinonychus este de mierda. Bueno, vamos a ver cuánto tardan los huevos en eclosionar. Ojo, si casi se me mueren, tío. Pues la ca casi se me caduca. Bueno, yo no sé qué han hecho, compañeros, ya os lo digo. Que menos mal que tenía recursos de antes, porque si no, estábamos en la mierda. No, lo siguiente, y esto ya os digo, como no sé para qué lo usan en este servidor, lo vamos a guardar de por si acaso. Pero es que es brutal, es que. No sé, no sé, ya os digo. Me estoy planteando cambiar el servidor, o sea, entrar en otro servidor, porque es que. No puedo jugar yo en un servidor así. O sea, es que te pasas el día farmeando y tameando para que te lo maten a nada y menos. Porque es que es eso. Este, si me dices, oye, lo acabas de tamear, te quedan por subir 200.000 niveles, o todos los niveles, ok, te lo compro, ¿vale? Pero es que estamos hablando de que lo tengo todo subido, ¿vale? Que tengo muy pocos dinosaurios que sin subir. ¿Vosotros qué haríais en mi situación? Necesito ahora vuestro consejo sabio. Necesito vuestro consejo sabio porque es que esto es una situación un tanto complicada. Por decirlo así más de una manera, porque es que. Es que no sé, ¿eh? Pues tú imagínate, ahora ponerte a farmear todo como un poseso. Se te va de las manos. Bueno, esto de momento lo voy a poner por aquí arriba.
Y a ver si sacamos el huevo de los huevos de Weaver, que saca los dos, no sé por qué saca los dos. Bueno, sí, pues para tener uno de repuesto, aunque sea de nivel de mierda. Pero bueno. Bastante mal al final el día. Empezaba bien. Bueno, por cierto, esto va para la librería. Pua, tú verás. Farmea 64.700 de lingotes de metal de 50 en 50. Madre. Lo mismo en 3 días te lo haces. Solo el metal. Luego farmea el resto. Madre, chaval, la. Se les ha ido de las manos. Pero hay unos niveles. Vale, a ver. ¿Cómo va el tema? Ah, que sale aquí. ¿O qué era esto? Incubación. Uf, 10 minutos incubando, tío. 10 minutos incubando. Vamos a hacer la montura del Rex. Que lo tenemos sin montura. No sé si tengo aquí monturas ya de las que he estado farmeando por ahí en drops. Pero es que no. Romeo, eres un llorón. Pues agárrame lo que rima con Dios. ¿Dónde está la montura del Rex? A ver, vamos para aquí arriba. Bueno, podríamos ir por un Maewi. Uy, por cierto. Podríamos ir a por un Maewyn, la verdad. Vamos en un momento a por un Maewyn. Vamos a por un Maewyn, no se tarda nada en tamear. Enchufamos de estas. Enchufamos la monturita al Rex. Si es que me deja. Claro, todos estos inútiles no me dejaban. Enchufamos la monturita al Rex. ¿Aquí le llega la comida? Sí, vale, pues ponemos aquí los tres rexes para hacer la cría más fácil. Obviamente no sé, encima el rex. Bueno, me parece. Se me parece, tío. Me da un aire a un Uruk-hai. Vale, aquí está la otra rex. Y este que lo tamé porque era negro y al final resulta también que es marrón. Pero bueno, menos mal que por lo menos tengo mi Rex blanco. Siempre suelo tamear, siempre. Y ya es por manía, tío. En plan, siempre tameo un Rex blanco. Por cierto, me quiero poner esto, que mola un montón. Vale, vamos a buscar a ver si encontramos un Maewyn en lo que sale el huevo. O sea, buscar un Maewyn en plan. Pim pam pum, bocadillo de atún. Que si mal no me equivoco, estaban en la zona del Redwood. Que no sé por dónde es. Pero sé que no estaba cerca, que no estaba lejos. ¿Es eso de ahí? Ojo que tenemos otro alfa ahí. Uf, y otro rex ahí. 290 hembras. No está para nada, nada mal, chaval. Vale, ven aquí. Te voy a hacer la del truco del almendruco. Claro, si vienes, ¿sabes? Si te vas a Móstoles, no. Me estás diciendo que aquí hay dos alfas. Vale, raptor alfa fuera. Vale, que tenía.
Tenía un cagado del bacalao. Tenía un cagado del bacalao. Te estoy oyendo. No sé qué serás. Un pío mío. Vale, ven aquí. Vale, y de aquí nos vale. ¡Ojo! Esto no sé si me vale o no, lo estoy cogiendo por si acaso. No nos vamos a encontrar con el Maewyn, ¿no? No, no vamos a tener suerte hoy. Hoy va a ser nuestro día nefasto. Para no variar. Pues el Redwood estaba ahí. Mira, sí, ahí es el Redwood. Vamos a ver si pillamos un Maewyn así en plan rápido. Y volvemos a ver qué tal nos sale el Rex. Claro, aquí. A seguir subiendo vidas, nivel 113. El otro día buscando como un loco. Vale, vamos a pillar el Maewyn, porque nos va a hacer falta para las crías. Otro raptor alfa, tú. Ojito tú, vaya bestia parda. 270. Estoy ahora con un miedo que flipas, chaval. Esto lo sigo cogiendo, pero porque es que no sé si valdrá para algo, pero hemos conseguido por un puñado. Estas, por cierto, las tiro porque ni las uso. Han quitado el stack, pero ¿qué es que están haciendo, tío? Mira, si es que casi me mata una mierda dando los huchos de nivel ponzoñoso. Vale, vamos a pillar ese drop y a ver si de paso vemos el Malwin. Otro alfa, tú. Madre. ¿Qué? Me está pegando. Estoy con signo de tensión. A lo mejor han puesto las garras de trofeo. Madre mía, chaval, otro. Otra pieza del mech. Al final me traigo. Tengo el mech en el otro servidor. Bueno, en el otro servidor. En el otro mapa. Y al final me lo traigo para aquí. Ah, desapareció el drop, tío. Pues no veo Maewyn, tío. A lo mejor es que está en esa área del Redwood directamente. Me da miedo ahora mismo que me aparezca un tilacoleo. No sé si hay en este mapa. Ojo la estamina, tú. No sé dónde la voy a preparar antes. En la estamina.
en la curación. Pero todos sabemos que la voy a acabar liando. Y si no lo sabéis, ya os voy haciendo un adelanto. Por eso necesito los dragones. Porque el dragón ya de base tiene buenas estadísticas, ¿vale? No es como estos que tampoco es que tengan una maravilla. Vale, venga, por favor, dime que lo de antes fue una broma. Dime que lo de antes fue una broma. Bueno, es una bromita. Lo han bajado, pero si sabes cómo farmearlos, pillas. Lo que pasa es que antes se farmeaba igual. Bueno, a ver, se farmea más con una motosierra. Los cadáveres, pero que básicamente conseguías bastantes más materiales. Pues no veo un carajo. Pua, lo que sí veo son trodones. Y no estoy ahora mismo para que los trodones me toquen. Nada, a ver, aquí. Por cierto, aquí veis marcas, ¿vale? Como de otra casa en verde, Outpost en morado, el Des y el tal. Esos son del otro servidor. Estoy jugando en dos servidores porque, por si acaso falla uno, poder tener un progreso en otro para que no dejar el mapa a medias, ¿vale? Y por eso veis el outpost y la otra casa. Que la otra casa la tengo en el castillo de la nieve. Ojo, esto. No sé exactamente muy bien para qué vale. Ni eso, que son las runas, ni esto de aquí, ¿vale? Yo las estoy pillando, la piedra rúnica. No sé muy bien para qué vale, no estoy mirando. Un Rex blanco. Ojo, que ponía 200, ¿qué? Macho, 280. Dime que si es blanco, vamos a por él. No sé cómo, pero vamos a por él. Asómate a la luz. Asómate a la luz. No, creo que es marrón también. Ay, no lo veo bien si es marrón o blanco. Buah, te me has puesto. Te me has puesto la cremosidad para que falle la primera. Nah, es verde, tío. Me cago en su prima. Pues fíjate que nos hemos comido la boca y no he visto el color. Nada, da igual. Vamos a ver si ya han nacido. Si ya están los Weaver. Y sacamos por lo menos al de nivel tocho, ¿vale? El otro a lo mejor lo dejo sin criar todavía. Vale, este era el ciento y algo. Me está llamando ese morado. Romeo, ven. No, que tengo que acabar, tengo una misión. Romeo, te estás desviando. ¿Otro alfa? Ah, no, es un huevo. Ah, paso de huevos de estos ya. Creo que ya tengo pareja de nivel. De nivel máximo, ojo. Tentador, pero tanto Rex. Tanto Rex para crías, o sea que tampoco. No veo, no veo, no veo, no veo. Hoy, ¿dónde está? No veo, no veo. Vamos, corre, 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 corre. ¿Para esto? Bueno, mira, me llevo esto.
Me llevo los criveles excepcionales. Lo de subir de nivel. ¿Qué más criveles excepcionales? La miel. Lo de subir de nivel. Me cago en su prima. ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, la mar salada, tú! ¡Uy! Macho, ¿cuánto pensáis que voy a tardar en perder el Desmodius? Tengo que ir a por Desmodius ya. Pero ya de ya, ¿sabes? O a por eso. Los grifos ahora con esto son muy fáciles de tamear. Hombre, si me encuentro el grifo de menos nivel de todo el servidor, también ayuda a que no lo tame. Otro alfa, tío. ¿Pero qué están haciendo aquí con los alfas? Vale, está aquí. Vale. Mira, de esto. De esto me vale. Y esto. Vale, pillo el drop ese morado. Que estábamos cerca, me parece. Y, no, y terminamos ya. Porque al final. Este es el de ahora. Pues entonces estoy yendo en dirección contraria. ¿Dónde está el drop morado? Bueno, pues mira, vamos a sacar el huevo de Weaver y ya está. Tengo muy poca... Este es el mismo 110 y está dando vueltas como un imbécil. Sí, confirmamos. Claro, es que entonces ahora los halcones estos del Frigyondulur... Claro, con una mierda de peso no te valen para nada. Madre... Madre, compañeros, vaya cagarro. De nivel castaña. Míralo, ahí está el morado. Es que no sé lo que tenía el morado, la verdad. Buah, está muy lejos. Pensé que estaba más cerca. Nada, nada. Nada, porque si no es un vídeo de 40 horas, que es... Para una serie de dar no me gusta hacer... A ver, me gusta que los vídeos tengan la duración que tienen que tener, que no, no rellenar a lo tonto, sin sentido. No sé si me explico, ¿vale? Que tengamos las cosas claras de lo que vamos a hacer. Aunque es Ark entras con una idea y acabas haciendo 350.000. Es lo que me encanta de mí de estos juegos. ¿Qué es eso? Tú entras diciendo, venga, voy a tamear esto, esto, me hace falta esto y esto. Vas a por eso... Y te encuentras 200 cosas en medio que te cambian la idea. Vale, ojo, que me quitas el piso excepcional. No, loco. Vale, la sangre sí que la puedes tener. No te digo nada, pero esto no. No, caca. ¡Ay! Caca, esto es para mí. Y esto es para mí. No, esto no, pero bueno. Todo esto sí. Y esto también porque no tengo nada que me necesite de esto. Vale, vamos a guardar esto. Ahí, todo bien guardadito. Y esto por arriba. Bueno, esto lo vamos a... Sí, para arriba. Tengo que poner armarios. Tengo que hacer un montón de cosas en casa aquí. Pero porque lo tengo todo muy desordenado. O sea, tengo en plan lo ultra básico. Vale. El huevo tocho es este. Sí. Vale. Vale. Creo que tengo leche. Ah, no, no tengo leche de Weaver aquí, tío.
No tengo leche de Wilbur aquí. Y no tengo el Maewyn, así que en el momento que le haga... Ostras, ha salido guapo, ¿eh? Ha salido guapo, ha salido blanquito. Nos toca hacer el truco del almendruco, ¿ves? No se le pide leche de Wyvern. Y el truco es este. Como aprovechamos que en este servidor no hay cooldown en las Pokéball, tampoco quiero ir a pasear contigo. No te lo tomes a mal. Que no quiero pasear contigo, pesado. Cuando seas un gran dragón asesino, sí pasearé contigo. Venga, va. ¿Me vas a salir el abracito ya de una vez? Ahí, 100%. ¿Me aguantará la salud hasta que sea adulto? Sí. Sí, no le hace falta. No le va a hacer falta a Maewyn. No creo que le haga falta a Maewyn. Vale, vamos a meter por si acaso comida adentro y ya está. Este otro lo dejamos ahí. Y ya lo sacaré. Pero es que ahora mismo, como no voy a jugar más, prefiero solo tener este entendido y ya está. Que vamos, que no es mucho, es dejarle así y hacerle lo mismo. Venga, vamos. Pues acaso es más bonito. Vamos a sacarlo. Nos ha salido igual, loco. Son iguales. Los dragones de aquí son todos iguales. Me he quedado loco. Son iguales o se parecen muchísimo, ¿eh? No, este es negro. Vale, vale. Vamos a dejarle comida. Y voy a hacer lo mismo. Voy a esperar a que no salga, me salga para ponerle dar... Que no quiero pasear contigo, pesado. Si no quiero pasear con tu primo, contigo, ¿por qué? Que eres más flojo. Claro, y es que la comida se la tiene que haber dado después. Que si no se ponen pesados. Que no tengo leche de Wyvern ahora. ¡Oh! Venga, abracito. Que no tengo leche de Wyvern. Se ponen muy pesados con la leche de Wyvern. ¡Hala! Por fin el abracito. ¡Hala! Ya te puedo poner comidita y ya me puedes dejar en paz. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar un dedito arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Perú!